En su visita a 8 mini petales de la ciudad, el alcalde Darío Echeverri se refirió al estado actual del contrato para la construcción de la petal San Silvestre, solución a los problemas que afectan los espejos de agua de la ciudad. Dijo el mandatario que faltan 50 mil millones de pesos para el cierre financiero. Ya nos entregaron los costos finales, tenemos ahí para el cierre financiero, nos está faltando casi 50 mil millones de pesos. Estamos ya ahora ya empezar a maletear, pero esperamos construirla por fase. Esperamos que la primera fase pueda estar iniciándose ya su construcción a partir de marzo y estamos buscando con recursos nacionales, con algún adelanto de regalías, mirar porque esa es una obra que la ciudad requiere. No podemos seguir haciéndole ese daño ambiental a nuestra ciudad. El alcalde sostuvo que esta megaobra será ejecutada por módulos y que espera entregarla al final de su gobierno. Yo sí creo y la vamos a entregar, vamos a hacer todo el esfuerzo, es un esfuerzo de muchos años, que eso no arranca con nosotros, viene desde, y ya se hicieron unas obras adicionales, ya toda la conexión, la famosa obra de microtúnel, el colector y la conectividad de esos colectores está listo. Se refirió el mandatario de los barranqueños a las críticas que desde la oposición le hacen a la contratación de este megaproyecto. Yo lo que veo aquí, sí, porque sí o porque no, porque hace o porque no hace. Uno no puede gobernar solamente para los críticos. Yo tengo un mandato que es con las comunidades. Yo salgo a las comunidades y me encuentro con todos los dirigentes y hay muchas necesidades, pero sienten un gobierno sensible, sienten un gobierno que escucha, sienten un gobierno que está trabajando para ellos, pero siempre va a haber la crítica, además es necesaria, además me parece que la crítica nos ayuda también a revisar. Muchas veces nosotros le ponemos cuidado y si estamos por el camino que no es, le venga, por ahí no es. La petal San Silvestre se construye con recursos del municipio de Ecopetrol y la contratación de la misma se hizo por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja mediante el sistema de Open Book.